una pausa en tu rutina, sube el volumen a la radio y prepárate para disfrutar de los 45 minutos más vacilones del dial con la mejor cumbia chilena. A partir de ahora comienza a motivar tu día junto al programa más desordenado de Radio Santo Tomás, porque la fiesta comienza con Radar Pachanguero. Amigos, ya se armó la fiesta aquí. Jonathan, ¿cómo estáis? Oye, prendido. Oye, Marcelo, ¿ah? Hace rato ya estamos de fiesta nosotros, ahora le toca a la gente que está en sus casas escuchando Radar Pachanguero. Pitos de escuchadora. Sí. Otro día de jueves de cumbia, Jonathan, junto a Chorizo Salvaje, que ya están acá instalados. Motivado, como siempre, oye. No hay día jueves que no haya motivación acá en el estudio de Radio Santo Tomás. Y día se viene bueno, parece, ¿ah? Sí, hay energía en este estudio. Hay promesa de buena cumbia acá en el estudio de Radio Santo Tomás, de buena conversación también con los chiquillos de Chorizo Salvaje. ¿Cómo están, chiquillos? Sí, aquí, compadre, más contento que Flight con Pipo. Bueno. No, chiquillos, terrible, felices de estar aquí. Infinito. Aquí en este espacio que yo creo que pues, mucha gente tropical se merece y que está esperando hace harto rato ya. Sí, hay gente que está esperando entonces y está esperando también la visita de Chorizo Salvaje. Presente también a todos los chiquillos que acompañan esta tarde. ¿Quién acá vino hoy día? En Radio Santo Tomás. A ver, mejor esa preguntita mejor se la dejaría a la Joyita ahí. Que bien, la Joyita. Que salude también. Sí, que salude. Y tiene ganas de hablar, Joyita. Vele, ¿no? Hola, chiquillos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí presente, representando. A continuación, Guatita aquí, al lado mío, con el Guiro. Ya saludó, ya hizo el saludo. ¿Por qué Guatita? Porque el hermano mayor de Motumbo. Ah. Tengo un pasado mejor, mi compadre, pero ahora ya estamos bien. Está en buen estado físico. Está jugando la pelota. Vamos a echar la fiesta a San Paoli. Vamos a estar hablando de ese pasado. Aquí Juanito Ochoa en la batería. Hola, directamente desde Colombia. Déjale, chicos. Internacional. Don Lali en la primera trompeta. Don Lenio en la segunda trompeta. Dos trompetas entonces. Y acá Julio en el bajo. Y en el computador también. Y en el computador. Grabando, haciendo producción, postproducción. Está haciendo un nuevo el cabrón. La está vendiendo. Feria la pulga acá. Feria la pulga. Está reduciendo, bro. Está tirándola. Oye, Jonathan, vamos a estar hablando. Oye, la gente se prendió al tiro. Sí, redes sociales. Sí. Mira, José Grandón nos dice que ya está conectado y estaba esperando hace tiempo a Chorizo Salvaje. Nos agradece por haberlos traído. Pero agradecemos a la gente que está conectada escuchando hasta ahora con nosotros. Sí, vamos a ir ya con redes sociales, también vamos a estar conversando con los chiquillos de Chorizo Salvaje. Comenzamos con música porque amigos suyos son los chiquillos de Santa Feria. Eso. Amigazos. Van a estar en el cumpleaños ustedes, en la cúpula. Así se es. Viene bueno eso. Así es, el 13 de junio. Se viene con todo. Chorizo, perdón, Santa Feria, Don Satán va a comenzar a sonar entonces en Radar Pachanguero. Thank you.
Cumbia choriza comienza a sonar de fondo y vamos a comenzar ya. Le dio sed, Ajuellito. Pero tienen agüita acá. Sí, allá, allá. Están preparados. Vamos a quedar ahí. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo le ha ido desde su regreso a las pistas? ¿Todo bien bueno su regreso? Sí, la gente, no, la sí, gente no, los clamaba, no, los esperaba. No, terminado. Vacaciones. ¿Sí? Vacaciones, claro. Vacaciones, buenas, sí, güey. ¿Cómo le ha ido? Aquí de Guata en la Arena anduve vacilando un cupón. ¿A dónde? En Cancún. ¿A dónde? Un cuadro conozco con Coco. Parecido. Se hizo la lista. No, ahí anda. Yo voy para allá, para el lado de Villarrica, allá a Pucón, por ahí, por esos lados, al lado del campo ahí. Bonito. A internarme ahí con las vacas, con los corderos. Olvidarme un poco del estrés de santiaguino. Para volver con estas pilas recargadas, pues chiquilla, aquí. Sí, merecía vacaciones. Ustedes eran de las bandas que estaban todos los fines de semana en los eventos. Dile sí, que dile. Le iba bien a la cosa, así que. Parando un mes al año. Sí. Y hace por lo menos 3 años tocando de seguido todos los fines de semana, entonces claro, era necesario el descanso. Y el descanso trajo nuevas ideas, me imagino, ¿no? Claro que sí. Y ahí eso vamos a estar hablando más adelante, sí. Sí. Vienen cosas nuevas para Chorizo Salvaje. Siempre. Ya, siempre. Me gusta eso. ¿Hace cuánto que ustedes sacaron el disco? Diciembre del 2011. De ahí que no paran entonces. De ahí le dieron. Claro, sí, desde ahí ya fue como la movía todos los fines de semana, parando los febreros de todos los años. Y se topan justo con el boom de este movimiento de la cumbia chilena también. Sí. ¿Sí? Podríamos decir que en esos años, como en el 2010, 2009, 2011, fue el boom, fue cuando ya. Cuando inventamos la cumbia. No, cuando le empezó a ir bien a casi todas las bandas. Pues Santa Feria se firmó harto, salió La 5 Estrellas, Combo Tortuga, me acuerdo que salió también por esos años. Nosotros somos del 2006, más antiguo. Ah, son. Junto con Ginebra, claro. Ah, ya. Venimos de esa escuela. Sí. No, por eso el comentario. Pero viene el movimiento, ha crecido y eso también es bueno para los músicos. Siempre. Los músicos chilenos. Sobre todo una escena súper autogestionada, que eso se. Para mí me provoca un orgullo muy, muy importante ser parte de una escena musical que se autogestiona todos los días, ¿cachai? Que ha construido como su camino paralelo como al mercado de los sellos. Claro, ¿cachai? De la música chilena también. Claro. Y que también ha habido un boom de música chilena este último tiempo, ¿verdad? Sí. Pero la cumbia, claro, parece que va así como paralelamente, pero no menos grande, no menos fuerte también. Es que la cumbia vendría a ser ya como el segundo baile nacional a esta claro, altura de la vida. Si es que no el primero, ¿ah? Si es que no el primero, en todo caso. El rock del pueblo. Se ha involucrado también el tema popular en la cumbia. La cumbia es. No es de Chile, o sea, originaria. Aquí claro, viene el amigo, lo sabe, el amigo. Él te puede explicar más. Colombiano. Sí, nosotros no tenemos nada que decir. Pero se ha mezclado mucho con la cosa popular en las calles, en las plazas, y eso también ha sido bueno para levantar el movimiento. Oye, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de política también. Ustedes son bastante comprometidos socialmente, vamos a estar hablando de lo que se viene. Pero ahora, hay saludos, Marcelo. Dale, nomás. Empezamos con los saludos, mira. Dice, grande Chorizo Salvaje, gracias a Ralph Pachinguero por traer la mejor banda de Chile, dice. Mire, mira. Atentamente, la carrera de pedagogía en inglés de la Universidad Técnica del Estado. Y los cabros de la Río, dice. Buena, ahí. Saludos para la guantita ahí, para el Recu. Oye, un saludo para Chorizo Salvaje, Ralph Pachanguero, de parte de Solo Cumbiando y amigos sureños que están en Santiago. Metal e Cumbia, es una banda emergente. Ay, nuestro amigo. ¿Conocen a Solo Cumbiando? ¿No? ¿Lo han escuchado? Primera vez que lo escuchamos. Oye, el personaje de la cumbia. Sí. Anda solo siempre, si anda solo cumbia. Pero tiene aguante. Oye, mira, Diego Matías Marariaga. Está bien dicho, ¿no? ¿No? Sí, dale nomás. Aguante Chorizo, dice, lo más pulento de la cumbia. Y en Twitter. También estamos conectados en Twitter. La Nicole Mendoza dice: tarde de jueves con la mejor compañía de Ralph Pachanguero junto a la gran Chorizo Salvaje. Así que empiezan los saludos y nos dejan en nuestro muro sus saludos así a Chorizo Salvaje. Oye, hay concurso también, ¿eh? También van a estar regalando 2 entradas para mañana, Fonda Permanente, claro, junto sí, a Chumbeque, ¿cierto? Claro, sí. Más un corte de pelo de los míos. Así que la gente no va a concursar ahí. Un corte palacio. Y una clase de control de la ira con la joyita.
Suavecito. Vamos con el último saludo. Dice, directamente de Antofagasta, con Pipa dando el aguante a todos los cumbieros. Acá en el norte le falta cumbia, hace el llamado. Dile que se regalen unas entraditas para el 13 de junio. Ahí entra para el 13 de junio. El 13 de junio, Santa Feria son los cabros, son los festejados. Nosotros somos unos humildes invitados. Miren, Antofagasta están pidiendo. ¿Van a Antofagasta? 20 de junio nos vamos a Coquimbo. 20 de junio a Coquimbo, amigo, ahí ya pasan el dato. 21 del vikingo. Sí, buena. Queda cerca y. Sí, es probable que por la quincena de ahí de junio quizá aparezcamos por allá por Antofa. Aún no está confirmado, pero es probable. Me imagino, han recorrido varias regiones mostrando su música, me imagino. Hemos tenido la suerte de conocer casi todo Chile. Iquique, Antofa, el sur, Concepción ya para nosotros es como un segundo hogar, donde hubo un momento en que íbamos una vez al mes. Punta Arena, los altos picos de Punta Arena. Temuco. Sí, pues. A Punta Arena también. Talca. Rancagua, Granero también ahí. Río de Janeiro. Con los trabajadores los primeros de mayo. Saludos. Oye, ustedes que han recorrido harto Chile, ¿cómo se vive esto de la cumbia afuera de Santiago? De Santiago es súper fuerte, pero en sus regiones, ¿cómo es? En regiones, compadre, yo creo que igual es fuerte el boom. Lo que pasa es que la gente, como está un poco centralizada la cosa, hay muchas, por ejemplo, la gente no sabe que, por ejemplo, vaya para el campo, hay hartas orquestas, ¿cachai? Claro. Y la orquesta igual la llevan, están los Inseparables de Talca, ¿cachai? Por la Sonora Sensación de Curicó. Y gran mayoría de grupos que hay, de agrupaciones que mucha gente acá no sabe y no conoce. Claro. Y que también hay gente que le encantaría venir a mostrarse acá, pues, ¿cachai? ¿No? Entonces no tienen la posibilidad de venir a darse a conocer. ¿Pero les pasó que ustedes eran conocidos en esos pueblos medio...? Sí. O sea, no desconocidos, nada claro. Desconocido, pero más chicos quizás. No, donde el lugar que nos han invitado la gente nos conoce y... Imagínate la fiesta hasta la hora que... Sobre todo fuera de Santiago. No los querían saltar. No hay tiempo, imagínate. Puta, invitando. La gente bueno. Es súper amable, ¿cachai? Onda. También cachan que la cercanía con ellos es como... Lo mismo que estamos viviendo ahora, pues, ¿cachai? Es súper cotidiano todo, invitando para la casa, ¿cachai? Así que... Más cercano. Es súper entretenido. Es súper bonito conocer gente en otras partes y gente buena onda, de buena... Sí, lo único charcha es cuando despertáis con la cara llena de corcho, que no. Son pesados, chavos, a las 7 de la mañana. Lo único malo es que la vuelta es terrible. Claro. No se quieren venir después. Oye, Jonathan, ¿hay más saluditos? Hay más saluditos, sí, mira. Alejo dice, oye, hay Facebook medio raro y no los voy a leer. Porque el nunca, amigo es medio raro. Nunca me sale. Dice, buena cabro, estoy esperando el cumple del huracán, dice, para quemar como chango. Y dice, chuta, al tiro. Se sapió solo. Dice, tírense galpón Víctor Jara, dice. Por ahí viene. Vamos a pensarlo. Sí, vamos a ver. Oye, pero vamos a comenzar con otro temita. Ya se viene la música en vivo, chiquillos. Lejos del mar va a comenzar a sonar. Así es. ¿Estamos listos, chiquillos? Ahí ustedes dan la orden. En Radar Pachanguero, Lejos del Mar, Chorizo Salvaje. ¿Vamos? Un, dos, tres y...
familiares y amigos, gracias. Son espectacular, chiquillos. Y también comienza a llegar más gente al muro de Radar Pachanguero, sí, a las redes sociales. Aquí estamos bien conectados con la gente, chicos. Un saludo para Joyita. ¿Se empieza? Mirado. Sí. Aquí, claro, es que está rica, bu. Yo no quería ser... ¡Mi hermana! ¿De verdad? No, hermano, un músico. Primera vez que escucho la voz. Oye, pero esto es con música romántica, creo. No hay música romántica. No hay música romántica. No hay. Te perdiste. Ahí de mi romántico. Oye, mira, dice. Primera vez que escucho la voz de la Joyita en vivo, dice. Con su tono real, dice. Díganle que la amo en secreto. Dice, a la fila. Grande chorizo salvaje. Dice, el 13 estamos cumbiando, dice. Así que ahí no doy el nombre porque es secreto, ¿no? Sí, no, claro. Oye, después me lo dan a mí, eso sí. ¡Miau! Ya te pusiste parándola ya. Tortujao Saavedra dice, mira, buen programa, Rap Pachanguero. Qué buena que llegaron a Chorizo Salvaje. Súper buena la banda, dice. Y un saludo a la Joyita también. Ah, sí, que es la reina del, de la cumbia. La, ¿no? La cuidan como hueso santo. Sí, me imagino. Están aquí haciendo. La protegemos todos. Es como la princesa Leia, vos, está bien, está bien. ¿Quién lo dice, Chubaca? Oye, la única mujer. Sudaca, ¿qué Chubaca? Me imagino que la protegen. Es la única mujer que hay en las bandas. También es representativo eso. Soy súper delicada. No, pero con una ideología tremenda, un contexto social, yo la admiro así. Eso. Como mujer, para mí está en un pedestal, más arriba de un pedestal que Violeta Parra. ¡Ah! No, la gran Violeta Parra ahí. Esa es mi joya. Eso llama también la atención de que ocupen el escenario, el espacio para esa crítica social, para hablar de política. ¿Creen que falta un poco más en el movimiento eso? Yo creo... A modo personal, cuando empezamos a tocar, para mí era súper importante contextualizar los eventos nosotros en los que estábamos participando. Empezamos a tocar en conmemoraciones de poblaciones, en aniversarios junta de vecinos, recaudación de fondos para viajes de estudio, para pagar cosas. Siempre como en un marco donde la gente se también, vuelvo a repetir, se autogestionaba, creaba conciencia. Entonces para nosotros era súper importante que además la gente que nos iba a ver supiera que estábamos participando de algo súper importante, que estábamos haciendo algo de verdad, algo real. Entonces por ahí empezó, o sea, como nació la necesidad de decir las cosas que pasaban. Por ejemplo, cuando hay una marcha, cuando pasa algo, no sé, pues, de distintas cosas, decirlo en el escenario, por ejemplo, para nosotros hoy en día es súper importante que la gente se vaya igual con un mensaje a la casa, pues, ¿cachai? Que no solamente se vaya con el hachazo. Digamos, no hacer música solamente para sobrevivir, para ganar plata, para pasarlo bien, sino que para entregar ese mensaje. Creamos cultura. Esto es cultura popular. Eso, bueno. Mira, buen punto que tocaste. La semana pasada estuvieron aquí los chicos las 5 estrellas. Y... Antes pasada. Y le preguntamos al Vitoba, ¿usted cacha el Vitoba, no? Ese. Gran valor, Vitoco. Era vecino, va. Estamos de Conchalí ahí, mi compadre. Oye, le preguntamos si era orgulloso de ser de la población, de representar a esta gente. O sea que sí, que esto al final es la idea, transmitir ese sentimiento. Y tú tocas un punto muy importante, y esto es cultura también, ¿no? Es cultura popular, claro. Nosotros también somos todos de población aquí, yo representando a Renca. Conchalí aquí. Pudahuel, mi vecino. Sí, claro. Es importante también como un lote de cabros que empiezan a tocar sin tener estudios musicales, pueden llegar tan lejos como hemos estado nosotros. Somos una banda importante, sabemos que somos importantes y eso es lo que a nosotros nos sigue impulsando a hacer música, a seguir haciendo cultura. Bogotá. Tan tímido, acércate al micrófono, mijo. Sí. Sí, eso, no, importante. Y es lo que caracteriza que sea este movimiento, ¿no? Vino a realzar, junto, paralelamente con el movimiento estudiantil, claro, a la clase trabajadora, la clase obrera, ¿no? Fueron como ahí aliados, ¿no? Reivindicación. Reivindicación social. Sí. Y también la identidad de ustedes como banda. Claro que sí. Y también de ahí debe venir el nombre, ¿no? Sí. Cumbia Choriza. ¿O de dónde? Ya, o Chorizo Salvaje. Preguntemos directamente, ¿a quién se le ocurrió Chorizo Salvaje? Casco plateado. Responde.
¿Dónde está? ¿Casco plateado? Acá, feliz. Ahí viene, viene caminando. Viene, hace una cuadra. Ah, sí. Ahí sí. Hola, chiquillos. Buena, buena. El jefe. Cuidado, cuidado, Marcelo. Ven acá, chorizo. Sin talla acá, Marcelo. No, no. Ponente de género. Ah, yo no modulo muy bien. ¿Por qué chorizo salvaje, compañero? Bueno, chorizo salvaje es una analogía de las personas trabajadoras, las personas que se levantan todos los días temprano en las poblaciones y van a pelearla día a día para poder pasarla para la familia, para pasarlo bien. Para pasarlo bien, para encontrarse con sus amigos, para su propia lucha del día a día. Nosotros también, como estamos hablando acerca de las luchas sociales y la cultura popular, en realidad la lucha realmente no son, por ejemplo, la marcha de los estudiantes, que es la gran marcha. También, por ejemplo, la lucha es, ponte tú, recuperar un espacio en una población para que se puedan hacer actividades para los niños. Por ejemplo, también una lucha es, no sé, porque que las abuelas puedan tener sus talleres de greda, de cualquier cosa. Todas esas pequeñas luchas, para eso es el concepto chorizo salvaje. Que es una persona que se tira al choque nomás e intenta hacer día a día y crear su propia cultura, sus propios medios para poder tirar para arriba cada vez más a todo el pueblo. Es chorizo. Y el salvaje es porque está en un medio salvaje, ¿no? Claro, es salvaje porque en realidad no necesariamente hay que ser docto para poder uno comunicar su cultura. ¿Creen que la gente ha captado eso? ¿La gente escucha su música? De más a poco, compadre, porque... Creo que sí, por eso a la gente le gusta harto la banda, porque se sienten identificados. No. O sea, imagínate, pues nosotros partimos sabiendo cosas súper básicas musicales. Entonces eso significa que cualquiera la puede hacer, ¿cachai? Yo cacho que por eso la gente hay una empatía súper grande entre la gente con nosotros, porque es puta, yo también puedo. Y yo creo que desde que salimos nosotros a tocar, también salieron muchos más cabros a tocar, en las micros, en los parques, ¿cachai? En las fiestas, en cualquier parte, en la calle, ¿cachai? Oye, y tomando eso que tú dices, que no tenían grandes estudios y que ustedes... Somos todos músicos autodidactas. Se lanzaron y tuvieron este éxito. Tenemos por ahí algunos... ¿Por qué tuvieron este éxito? ¿De dónde viene? ¿Por qué creen que se provocó esto? Con todo salvaje. No, yo creo que... Por ser chorizo y salvaje. Por ser estúpidas y sensuales, chorizos. Por ser auténtico igual, porque a la final somos personas que a la final arriba y abajo del escenario vamos a ser las mismas personas. No nos escondemos. Siempre igual, si tenemos la oportunidad de compartir con la gente, lo vamos a hacer. Y si tenemos la oportunidad de que también la gente nos cuente sus testimonios a nosotros, que para mí es grato que la gente me diga, oye, pucha, sabéis que me parto el lomo, compadre, trabajando toda la semana para venir a gastar mis 3 luquitas, para venir a verlo a ustedes. Y entonces, qué más fortificante, compadre, saber y después estar cerca de la gente, claro, ¿cachai? ¿No? Sí. O sea, yo no estoy ni ahí con pedir 50.000 cervezas y una pileta con champaña, ¿sí? ¿Cachai? Con terremoto puede ser, pero... Ah, cambia la cosa. Claro, ahí está, boludo. No, pero es más que nada, es algo de piel, ¿cachai? El contacto con la gente. Además que en el escenario, la puesta en escena, ahí se ve el guatón parrillero. Y la mujer luchadora. Vaya la cosa. Entonces, cualquiera puede ser. No, si ya le bajaba ya. Oye, yo la gente. La chorizo y el salvaje, ¿no? Ahí por ahí va la cosa. Estoy haciendo zumba. Estoy haciendo zumba. Tanta y puro zumbando, sí. Oye, yo la gente. Se conecta también en redes sociales. Sigue conectando en redes sociales. Dale nomás. Mira, Estefanía Fernández, que me había dejado la última semana, dice: tarde pero llegué a una semana de su primer cumpleaños. De Rafa Changuero. ¿Estamos de cumpleaños, chicos? No, dice: no pueden faltar los saludos de la más fiel auditora de Radar. Un beso, chicos, y aguante la cumbia choriza. Saludos para Estefanía. Miguelito dice: el que le mandó saludos a Joyita. Dice: acuérdese de darle mi face a Joyita. Ya. Este es de otro nivel. Traje un cuerno bien grande, bueno, sí. A ver, versos de cabrón. El tema que va a comenzar a sonar ahora, ¿qué me decís? Ese tema habla un poco de lo social, de lo que ustedes buscan transmitir en el escenario con su música. Claro que sí. Un poquito ese tema lo escribimos en realidad antes de que Piñera Piraña asumiera el poder. Y en el fondo como que también era un poquito contextualizar lo que estaba ocurriendo en ese año, 2010, 2009, fines de 2009 más o menos. Un poco con
me acuerdo Salaquet, que estaba prohibiendo que los músicos pudieran tocar en el centro, músicos callejeros. Así que nada, po, ese tema como que grafica un poco ese momento en particular. Y yo creo que en todo caso es como súper atemporal, porque siempre pasa lo mismo, pues siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo con las cosas que te impone el poder. Entonces es un poquito el... Oye, a mí me dijeron, una persona que escuché esta canción y que le gusta mucho, me dijo, pareciera que Chorizo Salvaje quiso decir todo esto, todo lo que piensa en esta canción, y que esta canción no tiene mucho acorde, mucho musicalización, tiene más, ¿cierto?, más percusión, ¿verdad? Es como que ustedes quisieron decir todo, o tú en este caso quisiste decir todo en esta canción. Sí, o sea, es que fue súper espontánea cómo se construyó esta canción. Yo creo que fue, claro, como un vómito, que claro, sin mucho filtro, entonces... un vómito cerebral. Nada, pues claro, fue como una idea que fluyó y que se reflejó en eso, claro. Igual quisimos como hacer un tema que no fuera ni tan violento ni tan mamón, en el fondo. Por eso yo creo que... Nació. O sea, nació y quedó así como es. ¿Lo escuchamos entonces? Vamos entonces, po. ¿Qué me decís? Comienza a sonar en Radar Pachanguero. ¿Qué me dices del gobierno? ¿Qué te dice que todo está bien? De la tele que te informa que todo está bien, que me dice la nación mapuche que lucha y resiste para estar bien, que me dice la gente de Chile que se levanta para estar bien. ¡Arriba las palmas al pueblo! Entre el cemento que te hace callar, en el centro ya no se puede cantar, porque al alcalde le parece mal. Nos impone el sistema sin saber lo que realmente necesita la gente. Negocian con la salud y la educación y nos entregan los servicios indecentes. ¿Qué me dices del gobierno? ¿Qué te dice que todo está bien? ¿Qué me dices de la tele? ¿Qué te informa que todo está bien? ¿Qué me dice la nación mapuche que lucha y resiste para estar bien? La gente de Chile que se levanta para estar bien. Yo no quiero ser un VIP en la micro, ni que me enjuicie por no llenar sus bolsillos. Yo no quiero ser parte de un circo que me somete a sus abusos de poder. Quiero bailar, reír, cantar, fumar en calles libres de mentira policial. Quiero que todo el que escuche esta canción pueda gozar sin tener represión. ¿Qué me dices del gobierno? ¿Qué te dice que todo está bien? ¿Qué me dices de la tele? ¿Qué te informa que todo está bien? ¿Qué me dice la nación mapuche que lucha y resiste para estar bien? ¿Qué me dice la gente de Chile que se levanta para estar bien? Escogió a este presidente, ese compra muchos con todo su billete. Ya está bueno de mentirle a la gente, somos conciencia que no se vende. Mi pueblo no escogió a este presidente, ese compra muchos con todo su billete. Ya está bueno de mentirle a la gente, somos conciencia que no se vende. No se rinde, no se cambia, no se rinda, no se tranza. Si te quedas separado, la ola no arrasa. Tranza ni tranza, te suben a la balanza, que resuene la forma para que avance la raza. Tranza ni tranza, te suben a la balanza, que resuene la forma para que avance la raza. La mano buscando una respuesta, que mueva las piernas buscando una respuesta, que sube el humito buscando una respuesta, que bailen y que griten porque la fiesta está buena, que levante la mano buscando una respuesta, que mueva las piernas buscando una respuesta, que sube el humito buscando una respuesta. No se vende, no se cambia, no se arrenda, no se tranza, no se vende, no se cambia, no se arrenda.
rinda, no. No se vende, no se cambia, no se rinda, no se trata, no se vende, no se cambia, no se rinda, no. Mi pueblo no escogió a este presidente, se compró mucho con todo su billete. Y hasta bueno de mentirle a la gente, somos conscientes. Que está siguiendo en redes sociales ya cachó el concurso. No, todavía no. Ah, todavía no, todavía no, no, todavía no lanza. Ya, que lo digan los chiquillos entonces. Sí, bo, lo ya. Dicen acá. El anuncio del concurso. ¿De qué se trata? Ya, chiquillos, tenemos una invitación doble para mañana para la funda permanente. A la persona o personas. Para bailarla y vacilarla. Que nos cuenten, que nos digan tres personajes que aparecen en la carátula del disco homónimo de Chorizo, que no sean los músicos. Ya, eso, no tienen que ser los... No pueden decir la joyita, no. No, tienen que ser los... Son notorios. El primero que publican entonces en nuestro Facebook es el ganador, ¿cierto, chiquillos? Sí, claro. Ya, así se armó entonces. Dale. ¿Estamos listos? ¿Está publicado, no? Sí, ya está publicado, ya está publicado en nuestro Facebook. Comienza a correr. Para mañana... ¿Y qué es lo que se ganan? Agustina 2359. ¿Una extra? Una parrilla con el guata. Una entrada con el corte pelo. Claro, no. y unas pilas Durabel. Oye, sí, seguimos con el programa. Sí, dale nomás. Estamos desconcentrados. Sí. Oye, nos queda re poquito, ¿no? Pero la gente se va conectando a poco, así que vamos a esperar ahí que publiquen. José, nuestro amigo José ha estado conectado todo el día. Dice Víctor Jara, Violeta Parra y el Macha. Al tiro, ya, dale, por favor, te importa. Está bien, para sí, ver, el disco es importante. Te mandan los nombres para ponerlo mañana en lista. Ya, son dos, ¿cierto? Sí. Dos nombres que nos mande por interno, entonces, el nombre de él, del acompañante, para que estén en lista. Ah, oye, se nos olvidaba una operación gratis en el hospital de Talca también, ¿ah? ¿Eh? Oye, se nos viene otro concurso, así que la gente. La cirugía. Sí, atenta, atenta. Pero ¿qué se viene ahora, Marcelo? Nos queda poco programa, así que nos vamos con música. Ya. Música eso. En vivo. A lo que vinimos. Seguimos, sí, entonces, escuchando Chorizo Salvaje en vivo. Sí, pues, aprovechando entonces que tenemos poquito presente. Tiempo, tenemos un estreno. Una nueva canción que va a ser parte del segundo disco de la banda que queremos compartir con ustedes, ojalá que les guste. Y con toda la gente, inspirado en un caso personal, un poquito denunciar cómo los sistemas públicos
acá en Chile no funcionan. Basado en una historia real. Basado en una historia real. Nada, pues denunciando que los servicios tratan a la gente como si no fuéramos seres humanos. Queremos cambiar esa historia, queremos que cambie, queremos tener dignidad, queremos tener salud gratuita, educación gratuita, vivienda pública gratuita. Así que para toda esa gente que tiene el sueño de que algún día la historia va a cambiar, va a dedicar esta canción. Vamos entonces. Vamos.
entonces en Radar Pachanguero. Gracias, gracias. Doña Eliana. Va a ser un éxito esta canción, ¿eh? Esta sí que fue fiesta. Temazo, chiquillo. A poco se va armando y nos queda. Un saludo para mi abuela. Hoy nos queda caliente de programa. O sea, poco programa, pero muchas cosas todavía por delante. Hoy sí. ¿Qué sí, dirá mamita en casa, no? La gente se empieza a aprender hoy y vamos con el segundo concurso, ¿no? Primero, las fechitas que tienen para esta semana, lo que se viene pronto. Ya, chiquillos, mañana a las 7 de la tarde vamos a estar tocando en vivo, firmando discos, sacándonos fotitos con todo en la tienda Música Chilena, que está ubicada en Providencia 1411, Metro Manuel Montt. Ya. Repito, tienda Música Chilena, Providencia 1411. Metro Manuel Montt desde las 7 de la tarde. Ahí a un costadito del Val Liguria, por si acaso, para que no se pierdan. Después, con la terrible sed, nos vamos a tocar a la Fonda Permanente. Después del partido. Vamos a tocar junto a... Va a hablar tú, voy a hablar yo. Tiene un genio, una mujer. La música chilena ahí es gratuita. Sí, pues para que toda la gente que quiera ir, eso es absolutamente gratis. Caen 10.000 personas. Caen 10.000 personas, así que... Dividido en 10.000. Sí, pues y en la nochecita vamos a estar junto a Chumbeque, en la Fonda Permanente que está ubicada en Agustinas 2359, Barrio Brasil. Y la próxima semana... Ya tenemos... El 7 estamos... Vamos a la Luz del Mambo en Maipú. Bueno, apañando... primera vez que van a Maipú a ese local, digamos. No, es la segunda vez que vamos a ella. Sí, vamos a apañar a los chiquillos de Los Secuaces, que están haciendo también la autogestión para grabar su próximo disco. Va a estar Subverso, Los Secuaces, nosotros. Así que, nada, pues chiquillos, nosotros igual tenemos dos Facebook que siempre actualizamos con las informaciones, así que siempre métanse ya. Y quiero dar un dato, que mañana tocan unos amigos para invitarlos, como nosotros no, o sea, perdón, el sábado, en el Centro Cultural Ananda Mapu, que está en el Metro Cerro Blanco, toca Sandino Rockers, Señal Frente Sur y Evelyn Cornejo, vale 2 luquitas para que vayan todos. Puta, va a haber un sound system, así que están todos invitadísimos. Está bueno, sí. Y que vayan mañana a la tienda de música chilena. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Por mañana? ¿Qué? Porque se pueden sacar fotos conmigo. Con el corte, con el corte. Ya. Se va a llenar entonces. Va a estar el guata sin polera. No, nadie. Depílate la guata. ¿Por qué tiene que ir mañana la gente? Porque los primeros 3 personas que llamen ahora mismo se van a ganar un disco mañana en la tienda Música Chilena. Mañana. Así que. Ya. Y un fondo manchuca. La joyita lo entrega. Así lo que vamos a entregar personalmente. Así que. Ojalá que se motive el amigo ahí que está enamorado de joyita, que está con el show, a ver si valiente llama. Las primeras 3 personas que llamen ahora mismo. Y que dé una declaración de amor a Chorizo Salvaje. ¿Eh? Tiene que mandar un buen saludo a ustedes, chicos. Sí, pues si no, no. Oye, el número, anoten chiquillo, ¿ah? ¿Eh? 2-3-6-2-4-8-5-0. Repito, 2-3-6-2-4-8-5-0. Y en este momento está publicado en nuestro Facebook. La primera persona se gana un disco. La segunda también. Y la tercera también. La tercera, un disco y un beso. ¡Ah! Me van a llamar todos. Del guate sucesivo. Me dijo quién, po. Y una foto con los bronce ahí. No paran de sonar los teléfonos. Sí. No se preocupen que vamos a andar sin la caña mañana, así que vamos a andar lucidito. Tranquilito. Oye, vamos a escuchar un tema mientras tanto, sí, para que la gente se motiva. Se viene Galpón Víctor Jara, aquí para el amigo que lo pidió hace un rato. Chorizo Salvaje, Galpón Víctor Jara. Vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un momento para que empiece. Para que se deje de lesear con el notebook. ¿Sí? Tenemos un llamado. Estamos ya, chiquillos. Tenemos un llamado. Eso. Aló, aló. Oye, es con salud esto, si no, no vale. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, ¿con quién hablo? Con José, el que está publicando dos ratos. ¡Ah! ¡Buena, José! ¡José Grandón! ¿Cuál José? ¿Cuál José pregunta? ¿Ah? ¿Cuál José? Después te lo digo. Oye, ¿dónde llamáis, José? De Los Hechos. ¿De Los Hachs? Buena, grande Los Hachs. Ah, buena, buena, buena. Grande Los Pastos de Ciencia. Oye, ¿te ganaste? Poniéndole el hombro. ¿Cómo? Poniéndole el hombro acá, estudiando. Mortal. Aguante. Oye, José, aquí el concurso del siguiente. Un saludo para Chorizo Salvaje con todo el corazón y usted se gana un disco, compadre. Y un besito, no sé de quién después. Besito mío. Así que está el micrófono abierto, compadre, para que le diga un saludo aquí a Chorizo Salvaje. Ya, bueno, más que un saludo, decirle a los cabros que muchas gracias.
lo sigo hace como 3 años. Me sacan todo el estrés de mierda que me da el Santiago. Buena, y compadre. Los quiero caleta, ¿no? Bro, no sé, me hacen pasar todas las penas. Mira que buena, mi perro. Se ganó el beso, yo creo. Se ganó el beso. Sí, se ganó el beso. Oye, José, mañana entonces, ¿a qué hora? A las 7. A las 7 vamos a estar ahí en la tienda. Sí, presente, de todas maneras. ¿Ya, para qué cubrir el disco? Sí, ya hay con carnesi, si no. Sí, para que te conozco. ¿Vale? Dale. Vamos, José. Chao, muchas gracias. Gracias. Aguante, José, compadre. Aguante, vale. Sasha, ya. Chao, Wilson, gracias. Vale, hermanito. Ahí tenemos ya entonces, se fue el primer disco. Sí. Eso. Vamos con Galpón Víctor Jara para darle tiempo a la gente para que llame y se gane otro disco. Entonces, Galpón Víctor Jara en Radar Pachanguero comienza a sonar. Vamos, ahora. Se fue con su deseo pagado, Galpón Víctor Jara comenzó. No, sonó. José fue, ¿no? No, así que Alejo, fue buena. Alejo, el que llamó primero. El chufa de un plancha de campo. Quiero aprovechar de mandarle un saludo a todos los ex trabajadores del Galpón, a la Vivi, al Cerro, a la Fresia, a la Mari. Que extrañamos mucho, un lugar que hace mucho falta. A toda la gente de la Meli presente. A toda la Meli también, así que aguante, cabros. Nos veremos nuevamente. Ojalá algún día que lo vuelva. Ojalá que vuelva pronto, sí, Galpón. Que vuelva el campo. El histórico de toda la música chilena. Claro, sí. Oye, hay otro CD que regalar y la gente nos llama. ¿Qué está pasando? Mira, estamos en la hora ya de finalizar el programa. Vamos a dar 3 minutitos más. Ya. Tres minutitos más. El primero que llama se gana un CD. Y ya hay ganador. Ha llamado. Ya hay ganador. A ver. José. ¿Aló? Te pega la repetida de plata. Cambió la voz. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Vale, sale bien. Con Sandy Novoa. ¿Sandy Novoa? ¿Dónde nos llama Sandy? Mira, te estamos llamando acá de una sede cercana a ustedes. Estamos en la sede de Vergara. Ah, buena, la sede de Vergara, ya. Sí. Oye, micrófono abierto, saludos a Chorizo Salvaje y con se gana el disco mañana en la tienda de la música chilena. Sí,
Mira, te estábamos llamando de... Bueno, porque queríamos mandar un saludo acá al equipo. ¿Al equipo? Sí. ¿A todos acá al equipo de telemarketing? Ah, ya. ¿Están en la pega? Sí, pues estamos en la pega aquí pasando el rato antes de irnos para la casa. Buena, buena. ¿Y escuchando Chorizo Salvaje? Todo el rato. Oye, entonces mándale aquí un saludo a los chiquillos Chorizo Salvaje que están escuchando. Un saludo para todos ustedes, pues chiquillos. Mañana nos vemos, voy a buscar el disco. ¡Buena! Buena. Y un saludo también para Lani Río. Para todas las chiquillas de Telebar que tenemos. ¡Esa! Lani Río ahí. Saludo a Lani Río que está ahí. Para la Bárbara. La Bárbara, bueno, la Mixi. Sí, buena, buena. Ya, una huecha rica. ¿Cuál era tu nombre? Se me olvidó. Están buenas esas cabras, güey. ¿Cuál era tu nombre? Se me olvidó. Sandy. Sandy, ya. Entonces, Sandy, le damos un aplauso a Sandy. Se ganó el disco mañana entonces. No es a Sandy Boquita, ¿cierto? No es Sandy Boquita. Sandy Boquita. En la tienda. Sandy Papo. En la tienda de música chilena. Oye, terminamos. Terminamos. Pero con un temita. Ah, nos vamos con un temita. Oye, agradecemos a toda la gente que estuvo conectada con Radar Pachanguero. Agradecemos también a los chiquillos de Chorizo Salvaje. Aguante acá en el programa. ¿Otro llamado? No ¿Tenemos, sé. ¿Tenemos? Ahí, dale, ¿no? A ver. Sí, pues ahí faltó. Ya, ahí estamos. ¿No? Tenemos el último. Vale. Jonathan, dale tú. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con Juan. Juan, ¿de dónde nos estás llamando? De Maipú. De Maipú. Juan, mira, si te mandáis un saludo aquí, bueno, mañana un CD de Chorizo Salvaje. Oye, el tercer llamado, el beso, ¿no? Sí, ahora. Oye, Juan, ¿te están escuchando los chiquillos? Ya, aguante Chorizo Salvaje, un saludo para la joyita. Aguante, los amores secretos. Lali, Milo, el lento, todo eso. Aguante, Chorizo Salvaje. Muchas gracias. Gracias, Juanito. Da un aplauso a Juanito. Eso. Oye, mañana a las 7 de la tarde. Mañana lo esperamos, pues, chiquillos. Repito, a las 7 en la tienda Música Chilena, que está en Providencia, 1411. Ahí van a tener su disco. Vamos a estar ahí pasándolo bien un rato agradable, ameno, con música, fotos. Súper cercano todo. Sí. De repente va a salir su Pilsen. Ay, ¿Vale, viene el partido? Vale, Juanito, por llamar. Ya, ahí nos vemos mañana. Nos vemos, chao. Chao. Vale, están los tres discos, bueno, entonces, se cumplió la meta. Ahí, y ahora sí, nos queda poquito, así que vamos a tener que terminar el programa. Agradecemos a los chiquillos de Chorizo Salvaje por estar acá en Radar Pachanguero. Sí. Que les vaya súper bien en todo lo que Muchas gracias chiquillo. A ustedes. De nuevo repetimos que estamos muy contentos de estar aquí. Aguante el programa, aguante la cumbia y aguante la cultura popular. Saludo a toda la gente que se autogestiona, a la gente que cree que se puede cambiar la historia, así que... Arriba nomás siempre. Un saludo para todos los trabajadores, chiquillos, y un saludo para todos los para todas las orquestas emergentes que no son muy, muy conocidas en este Santiago, en este Chile de punta a punta. Vale, todo dicho entonces, Jonathan, dejamos hasta acá el programa. Que tenga una muy buena tarde y seguimos con música en vivo, Chorizo Salvaje. Esto es Fuego en Radar Pachanguero. Fuego. ¿Vamos? Vamos. Si me arrepiento contigo, de nada sirve que... Del barro podremos beber. Ay, si yo jamás se volverá a ver, el fuego de mi canción podría desaparecer. Quiero seguir durmiendo debajo de tu calor. El cielo supone mi cruce no será tu flor. Ay, si tú bailarás al lado del sol, el cuero de mi tambor romperá con tu sudor. Way, 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 way.
Se acabó el carrete, pero la fiesta sigue en 7 días más cuando comienza a sonar la cumbia en Radio Santo Tomás. Esto fue Radar Pachanguero.